Bienvenido. Ya realicé todos los pagos. No olvides poner esto en los archivos. Muchísimas gracias, señor Bajatín. Le prepararé un poco de café. Se ve algo cansado. No te preocupes, Mariamja. No te preocupes, ya has hecho suficiente. ¿Por qué dice eso, señor Bajatín? Bueno, eso es porque nos has ayudado. No me preocupo por la tienda porque estás aquí. ¿Cómo podríamos confiar en ese loco de Ilias? Todo es por el mal de ojo, señor Bajatín. Como las cosas estaban yendo bien, la envidia las arruinó. No seas infantil, Marianja, por Dios. ¿Qué es eso del mal de ojo? Él no está bien. El hombre es un irresponsable. Por favor, agarró por el cuello a esa mujer y le rompió la cabeza. ¿Qué hubiese pasado si esa mujer muere? Tiene razón. Ilia siempre está en problemas. Nunca piensa en calmarse, en respirar profundo, en pensar que tiene una esposa y un hijo. Iré a prepararle un café. Hoy tuvimos buenas ventas, así que podemos cerrar la tienda por hoy. Está bien, Mariamja. Escúchame, Feliz. Salvarás a ese hombre de la cárcel. ¿Me entiendes? Lo que le sucedió a Ilias fue tu culpa, así que lo arreglarás. ¿Por qué me hablas así, Zemzit? ¿Yo qué hice? ¿Aún me lo preguntas? ¿No fuiste tú la que hizo que Ilias fuera a atacar a Helim? ¿Te parece poco? No me importa Ilias para nada, pero si algo le sucede a Sie por esto, te haré responsable. Vas a ver a un nuevo Zemzit, ¿me comprendes? No te volveré a ver la cara. Y olvídate de seguir quedándote en este lugar. ¿Oh? Sigues haciendo lo que te da la gana, sin pensar en las consecuencias. Arreglarás este desastre. Y no intentes retarme, porque te arrepentirás. Parece que nuestra paciente mejora cada hora. Esta noche le daré unos calmantes para que duerma mejor. Volveré en la mañana. Gracias. Descanse también. La paciente ya está estable. Muchas gracias, doctor. Estoy bien. Que se mejore. Gracias. ¿Y qué dijo Homer? Nada. ¿Nada? Eres increíble, Helin. ¿Cómo pudiste mentirle a todos y a mí? ¿Sabes? Dijiste que habías perdido la memoria. Suna, por favor. Ya sabes cuántas veces los doctores me examinaron por meses. ¿Cómo los voy a engañar? Sí, claro. Y antes morías de cáncer, ¿no? Ya lo sabes, fui la última en saberlo. ¿Dejarás de engañar? ¿Qué pasa contigo? Al menos podrías tener algo de compasión por ti. Suna, por favor. No estoy mintiendo, te lo juro. Mi memoria volvió hace pocos días. Tú eres mi única amiga. Jamás pasó por mi mente engañarte. De verdad. Créeme. Bueno, como sea, no es el mejor momento para discutir esto. Descansa.
Cuando puedas salir de este hospital, tendrás que explicarme todo con detalles. ¿Es verdad que arrestaron a Ilias? Así es. Y estará preso por mucho tiempo, espero. ¿Verdad, Helen? ¿Que estás feliz porque pagará todo lo que hizo, no? En fin. El testimonio de Sekje basta para mantenerlo preso. Ahora ni tú lo puedes salvar. Toma. Tómatelo, por favor. No lo haré. Está bien, cariño. No te alteres, todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Vamos, ven a la cama. ¡Memo! ¡Mira, mira, 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 mi nariz! ¡Mira mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Tócala! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso no se come! ¡Oh! ¡Atrapó mi nariz! ¡Se la quiere comer también! ¡Come tu comida! ¡Oh! ¡Abre la boca! ¡Ábrela! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Come toda tu comida o mira lo que pasará! ¡Mi nariz se la comerá! Oye, no te dejaré entrar si no te has recuperado por completo. Estoy recuperada. Lo estoy. Entra, por favor. Dámelo. Ven aquí. Ay, ven aquí, pequeño. Pero no puede trabajar por varios días. Órdenes del doctor. Uf, no me hables de ese doctor. Insistí por 3 días que me dejara ir. Si hubiese podido, me dejaba ahí. Hasta hoy pude salir. Hija, desde ahora no debes preocuparte por nada. En especial, por tu ex-esposo. Bueno, voy a la tienda. Tú descansa, hija. Hijo, deberías volver al trabajo. Bien. Adiós. Gracias, profesora. Lindo día. Tranquilo, que yo la cuidaré. Cualquier cosa, llámame. Sí, gracias. Así es, no he sabido nada de Elias por días. Ya debes sospechar. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? ¿Y si metemos un teléfono en secreto en la cárcel para que Elias pueda llamar a Asie? Vamos, Alija. Mi amada esposa.
Ha visto mucha televisión últimamente. Tendrás que disculparla. Salija, ¿qué dices si hacemos un pastel y plantamos el teléfono ahí? ¿Bien? ¿Qué dices? Vamos, fue solo una idea. Enviémosle un correo. Buen plan. ¿Por qué no le enviamos un correo? Bien, pero ¿cómo haremos eso? Lo haremos muy bien. Le enviaremos un correo así, como si fuera Elías, así de simple. Pero necesitamos la contraseña de su correo. Buen punto. No tenemos su contraseña. Pues yo sí la tengo. ¿Cuál es? Pañuelo rojo, por supuesto. ¿Cuál más iba a ser? ¿Lo ven? Estupendo. No se trata de su capacidad laboral. La señora Kelly le pidió a alguien a quien no le podíamos decir que no, que la sacara de aquí y no pudimos hacer nada. ¿Kelly Sesayoglu? Sí, tenemos una relación muy estrecha con ella. Ahí está, señora Helin. El señor Jemal accedió a testificar en la corte de ser necesario. Y con la evidencia y los testimonios que tengo, sencillamente puedo solicitar a la corte que la sentencia permanecer en una institución psiquiátrica por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque usted está bajo la custodia de alguien más. No puede testificar en la corte. Además, no necesito recordarle que perdería a Elías si lo hallan culpable y lo mandan a prisión, ¿cierto? Le recomiendo que consiga un informe médico que garantice su salud mental, que se libre de la custodia que tiene y que luego testifique en la corte a favor de Elías. De lo contrario, pasará su miserable y solitaria vida en una habitación de hospital como este. Pero no se preocupe. Como usted es multimillonaria, estará en el mejor hospital, Helin Sesayoglu. Trato hecho. ¿No? Eso creo. Bien. Ah, feliz día. Fue suficiente. Mataré a esa perra. La mataré. Gracias. Que lo disfrute. Y aquí está su agua. Gracias. Pero él debió haberlo enviado antes. Como si fuera muy difícil llamarme. Me envía un correo. Ay, vamos. No puedo usar el teléfono en las carreras. Querida Asie, no te preocupes por mí. Estoy bien. Estoy en una intensa carrera y mis contrincantes son un gran reto. Practico cada vez que puedo. Te extraño y a mi hijo. Mi amada Asie, tómalo con calma. Te amo, cariño. Correo de Asie. Ábrelo. Oh, mi pobre amiga. Cielos. Increíble, hermano. ¿Cómo le explicamos esto a Asie si no liberan a Elías pronto?
No lo sé, Saliha, pero la verdad, ni siquiera quiero pensarlo. Ilías será liberado. Buscaremos la forma. Voy a ver a Sie. Omer, ¿me llevas? Bien. Adiós, Jen. Adiós. Adiós, Saliha. No tiene que venir hasta aquí todos los días, señor Bajatim. Puedo encargarme sola. Tranquila, así puedo mantenerme ocupado. ¿O es que te estoy molestando? No, en absoluto. Oh. Entonces no hay problema. Pasará los mejores años de su vida en prisión por nada. Tiene un hijo, Memo. ¿Qué hay de Memo? ¿Crecerá sin tener a su papá cerca? No te preocupes todavía. Es el comienzo. Todo estará bien y estoy seguro de que Ilías saldrá libre. Vaya, vaya. Buenos días, tortolitos. Como soy mayor, les daré un consejo. Es un pueblo pequeño. Lo digo por experiencia, ¿eh? Y no quisiera que nadie los juzgara mal. ¿Lo dices por experiencia? ¡Qué impertinente eres! ¿Quién rayos te crees para darme consejos? ¿No te bastaron los golpes que te di, eh? ¿No te bastaron? ¿No te bastaron, eh? ¡Por favor, ya basta! ¡Suéltenme! ¡Largo! ¡Suéltenme! Bien, vámonos. Ven, vámonos. Vámonos, ya. Cuéntame. Ya estoy bien y salí del hospital. ¿Por qué Ilías atacó a Helene? Lo estás diciendo. Acabas de salir del hospital. No tienes que saber todo. Vamos. Cielos, así es. Resulta que Helene nunca perdió la memoria. No es gran sorpresa, así es. Tampoco es para exagerar. Bien, bien. ¿Entonces? Es todo. Se puso celosa cuando sintió el afecto de Feliz por Ilías y mandó a que la despidieran. Creo que fue algo así, no lo sé. ¿Qué? Sí. Y Feliz reveló todo. Ella grabó su conversación con Helene y luego se la mostró a Ilías. Obviamente, Ilías se enfureció mucho porque supo que Helene había fingido toda su pérdida de memoria y que lo había engañado. Oye, sí. Estoy bien. No puedo creerlo. Con esto se teje el chaleco. Le dije que debía tejer pantalones. Vaya, ¿a dónde se enredó esto? ¡Qué vergüenza, Bajatin! ¡Qué cínico! Así que aquí es a donde vienes, emocionado todas las mañanas. Debí saberlo, era algo obvio. Y tú también. Debería darle pena. Pena debería darte a ti, Marian Jaquita Maridos. Dime qué haces con un hombre casado. ¡Dime! ¡Qué atrevimiento! Oiga, espere ahí, señora. No diré una palabra por respeto a su hija. No vale la pena. No me rebajaré a su nivel. ¡Váyase! ¡Espera, Mariamja! ¡No la escuches! ¡Por el amor de Dios! Escúchame, aún no he terminado contigo. Oh, vamos, ¿de qué rayos hablas, mujer? Ah. Cínico degenerado.